Oye, estaba mirando para aquí, para atrás. Yo creo que elegimos un punto justo donde tenemos que estar. Porque yo, de Luis, de todas las conversas que tuve con él, de toda la relación con él, yo siempre lo recuerdo así, sonriendo. Y ese es un recuerdo que yo creo que tenemos todos los que estamos aquí. Una persona que nunca tenía una mala expresión, una mala... En fin, daba gusto estar con él. Bueno, dentro del Concello do Barco, desde luego agradecer a Moncha y a todas las personas que participasteis en este recopilatorio de toda la vida de Luis y puxestes aquí o barco, porque yo creo que nos muestra realmente cómo era esa parte o esa faceta de Luis que algún de nos conocíamos menos o desconocíamos y que aquí ahora sí que podemos disfrutar y verla en toda su en todo su esplendor. Yo tampoco voy a glosar aquí a vida deportiva porque, desde luego, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, podios absolutos, que eso también tenemos el valor, en España, que no me broma, es decir, subir al podio en un campeonato de España absoluto, pues pocos deportistas lo consiguen. Fue un deportista valdeorreso que lo conseguí, un deportista barquense de adopción, porque él estuvo aquí, como dices, más de 40 años, es entrenando allí en Calabaleiros, por tantos que estábamos por allí, siempre lo veíamos allí pelear. Incluso yo recuerdo que tenía miña, bueno, soy profesor, sabe de moitos, y tenía miña aula justo encima del campo de fútbol. Yo, incluso en esos últimos meses, subí allí entrenando, esa fuerza de voluntad, eso desde luego, vamos, no ten precio. Yo ya para rematar quiero deciros una cosa. Luis fue un deportista excepcional, pero desde luego fue una persona extraordinaria. Gracias.